Son las 9:47, último bloque de este tramo de desayunos informales. Vamos a hablar de rugby. Así es, los Teres estuvieron presentes en el Mundial de Rugby 2023 que se sigue disputando todavía en Francia y se llevaron varios elogios por las actuaciones que demostraron, incluso frente a alguna de las selecciones más grandes del mundo. Este es el quinto Mundial en que participó la selección uruguaya, cuyo punto más alto en este último torneo fue la victoria 36-26 frente a Namibia. ¿Cómo lo vivieron esto? Lo vamos a conversar ahora con Manuel Diana y también con Juan Manuel Alonso, ambos integrantes de los Teros. Bienvenidos. 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 Y felicitaciones. Felicitaciones. Claro. Bueno, ¿qué sensaciones le dejó esta participación? Nada, como comentábamos antes de aire, fue súper positivo. La verdad que para nosotros como equipo ir a competir con los mejores siempre es un desafío enorme. Y nada, este es el tercer mundial consecutivo que vamos y nada, un poco era mostrar crecimiento y creo que se cumplió. Uh-huh. Entonces nada, por ese lado, pues, súper positivo. Sí, estuvo muy bueno, la preparación fue muy larga y poderse probar así contra lo mejor del mundo, mismo un cuadro que está en la final, te da esa sensación de satisfacción, de saber que te mediste contra lo mejor, ¿no? En tu trabajo también. Que... Claro, ustedes jugaron contra los All Blacks, que ahora están para jugar la final, y no solo eso, sino que, digo, más allá de que después terminó ganando Nueva Zelanda, tuvieron un tramo del partido que estuvo parejo, donde tuvieron la posibilidad de ir adelante. O sea, me imagino que eso también es parte de lo positivo que se traen de allá. Sí, más en un deporte tan lógico como es el rugby, claro, que no es como el fútbol, que podés defender todo el partido y meter un gol en el último minuto. El rugby es muy lógico de lo que va a pasar, casi siempre gana el favorito. Y poderse medir así contra el mejor equipo, de los mejores tres equipos del mundo, yo creo que es un éxito enorme, la verdad. ¿Y cómo? Adelante, Leo. No, dale. ¿Cómo ven el impacto que dejó esta experiencia en Uruguay, en las nuevas generaciones? Año tras año va creciendo la participación de chicos y jóvenes que se van acercando al rugby, pero tampoco es algo tan masivo como lo es el fútbol en nuestro país, ni que hablar. Pero ¿cómo ven que esto puede dejar consecuencias? Y nada, creo que es parte de nuestro legado ayudar al crecimiento del deporte, porque somos parte y creemos que es positivo para la sociedad. Es un deporte que ayuda en muchos aspectos. Y nada, que Uruguay a nivel mundial se muestre fuerte, se muestre que crece, que avanza, está bueno. Y nada, creo que esta vez se sintió de verdad que la gente vibraba con nosotros. Uh-huh. En lugares de trabajo que quizá la gente no conocía el rugby, se pusieron pantallas. Que en 2019 yo lo jugué, no se sentía eso, no te comentaban eso. Y nada, creo que esta vez sí se generó un impacto positivo en cuanto a vibrar un poco más el deporte y vibrar con los Teros en la participación del Mundial. Creo que eso es clave. Hago una pregunta desde la ignorancia. A diferencia de las otras preguntas que vamos a hacer, ¿no? El primer tiempo contra Italia ganaron. Fue una cosa muy emocionante verlo, porque Italia era una selección poderosa. Y los primeros 20 minutos, los que fueron contra Nueva Zelanda, fue una cosa que uno miraba con los ojos que no podía creer, porque iban 0-0 y ahí andaba la cosa. En ambos casos, el segundo tiempo Italia revirtió y ganó con una cierta ventaja, y después Nueva Zelanda, bueno, ni qué decir. ¿Es un problema físico eso o es un problema? ¿Cuál es el núcleo que marca ese? ¿O fueron casualidades? Yo creo que nosotros físicamente podemos estar a la altura que ellos. El tema es como no tenemos la competencia usual de jugar siempre contra los mejores equipos, y ellos sí. Al segundo tiempo, cuando arranca el cansancio y es mucho más difícil todo, ahí hay una diferencia que hay que ir acortando de a poco, pero es por ahí más que nada. Es como manejarse como en una vez que llegó el cansancio. Sí. Porque ahí vi también que creo que fue el director técnico de Chile que hizo unas declaraciones como muy duras diciendo hay como tres escalones, los equipos que estamos en el escalón 2, que entra Chile, entra Uruguay, nunca podemos competir con los del 1 y ahí nos vemos en una desventaja permanente porque no sabemos cómo es prácticamente. Sí, es como decís, hay un debate internacional enorme, mismo estos días estuvieron tomando decisiones de cómo armar los calendarios de los equipos. Y nada, hay una división entre los Tier 1, que son los 12 mejores equipos, y los 12 de abajo, que somos nosotros los Tier 2, de cómo armar el fixture para que crezca económicamente el rugby o la competencia.
y nada, todo indica que los 12 de arriba se van a seguir alimentando entre ellos y los 12 de abajo vamos a tener que encontrarle la vuelta para seguir creciendo, compitiendo con equipos de nuestro nivel y no exponernos, como nos expusimos en el Mundial, a situaciones que no estamos acostumbrados, como jugar contra el Sol. Y no saben cómo es, digamos, salen a algo que es una experiencia desconocida. Algo exacto, así. Es de cierto modo es así, y te vas dando cuenta, por lo menos me pasó a mí del 2019 Mundial a este, que cuando empezás a jugar contra ellos, empezás a solucionar problemas con más facilidad que ellos te exponen. Entonces, nada, creo que el jugar más seguido nos ayudaría a estar a la altura en esas situaciones. En ese sentido, tengo entendido que este Mundial era importante también porque los del el Tier 2, digamos, tenían que dar la señal de que podían generarle ciertos problemas a los equipos principales y serles más o menos competitivos para que ellos dijeran, bueno, también nos vale la pena jugar con ustedes fuera de lo que es un Mundial, sino ustedes solo pueden enfrentarse a ellos en un Mundial. En ese sentido, ¿cómo salió? Pues ya no dependía solo de los partidos que hicieran ustedes, también dependía de los otros partidos que hicieran los otros equipos que están en su escalón. ¿Cómo terminó siendo la evaluación de cómo salió esa parte? Hubo equipos que cumplieron con eso, más o menos, que fue Uruguay. Portugal le fue muy bien, le ganó a Fiji, como Uruguay le ganó en 2019. Y sí, era eso, demostrar que podemos por lo menos competir y generar un espectáculo para el espectador, que al final es el que, a lo que intentan llamar la World Rugby. Los Tier 1 y después hay equipos que no les fue tan bien, por ejemplo Namibia, Rumania, pero bueno, estamos todos en conjunto, me parece, en esa pelea. Y bueno, estos días, como decía Manu, se resolvió un campeonato que van a jugar los 12 primeros entre ellos y después como que aparte el resto. No, la única forma es dar un batacazo de vuelta. Pero bueno, es muy difícil, como decía, es un deporte muy lógico y las posibilidades son muy pocas, pero bueno, hay que seguir intentando por ese camino. ¿Y la hermandad con Argentina ahí no puede funcionar para que ellos nos den? Ellos son el único equipo del Tier 1 que votó en contra de ese torneo, Liga de Naciones se llama, que van a jugar entre los 12 de arriba, votó en contra, siendo de los 12 mejores, mostrando el apoyo al desarrollo de las naciones que están creciendo. Recién Ana les hablaba sobre cómo está de a poquito creciendo el rugby, los chiquilines chicos están empezando a jugar, supongo que este mundial también debe haber generado interés en los chiquilines más chicos. ¿Se imaginan en algunos años ustedes como técnicos, por ejemplo, llevando adelante alguna escuelita de rugby como para que esto crezca más y se expanda más en el país? Como falta un poco eso, ¿no? Hay como algunas escuelas, pero son poquitas. Sí, bueno, yo personalmente, en 2015 mi hermano fue al Mundial y viendo el Mundial también de ellos, mi objetivo era estar en este Mundial y bueno, creo que ojalá eso le pase a otros chiquitos que se manejen con eso y se intenta dar escuelas también, muchos somos técnicos de los clubes, nuestros clubes también, porque falta gente en todos lados, claro. Como faltan técnicos también en los clubes, faltan escuelitas. Pero se está haciendo tremendo esfuerzo. Nosotros también hacemos varios momentos de aprendizaje con chicos de distintas escuelas en el Charrúa. La verdad es que somos pocos también. No, en la Unión por ahí seremos 50 jugadores, o sea, estimando más o menos. Y las otras son, en Argentina se habrá 200, por ejemplo. O sea, un ejemplo, sí, más o menos. Pero sí, obviamente me encantaría ser técnico de los chiquitos algún día. Bueno, sí. Muy bien, Manuel Diana y Juan Manuel Alonso, ambos integrantes de Los Teros. Felicidades y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien.